saludos a Sartiberio Jiménez desde los pits. Estamos ya a las 8 horas de carrera, no hemos llegado ni a la mitad y pues unos no han entrado por fallas mecánicas, otros sí como nosotros. Estamos ahorita parados por un problema con una manguera debido a un accidente que le pegaron a mi compañero. Nos bajamos a segundo lugar, estamos a 8 vueltas, pero falta mucha carrera y vamos a ganar. Aparte, pues mis coequiperos, Meme está haciendo un excelente trabajo, Alex también, no se diga Poncho. Entonces realmente no hay que preocuparse y esperar a que amanezca. Hola, buenas noches, soy Alfonso González Menchaca, soy miembro del equipo de Lorangino, el número 45 de la T3. Tuve el turno de las aproximadamente 4 a 6 de la tarde, en donde dejamos el coche en primer lugar porque no tuvimos incidentes. Todo funcionó muy bien. Desgraciadamente, hace aproximadamente 20 minutos, a mi compañero Alex Villasaña le pegaron por detrás, no supo ni quién, lo trompearon, lo golpearon por delante. Tenemos varios problemas ahorita, ya perdimos el primer lugar, pero faltan muchas horas. Espero que nos recuperemos y que salgamos adelante en esta hermosa carrera que verdaderamente estoy disfrutando. Buenas noches, mi nombre es Manuel Gracia, el equipo Orangino. Están transcurriendo 8 horas y media de esta carrera de 24 horas. Hace aproximadamente 30 minutos me bajé del auto, corrimos 2 horas y media. Vamos en muy buena posición, estamos en segundo lugar. Tuvimos un pequeño percance que ya se solucionó y en breve esperamos recuperar las posiciones que perdimos. Amigos, ¿qué tal? Ya terminamos las 24 horas de México, una carrera obviamente larga, cansada. Participé servidor en 2 autos, el equipo Orangino, con el Bocho que todos conocen. Estábamos de líderes 40 vueltas, 45 el segundo lugar. Todo el día de ayer, excelente carrera, desempeño del carro, cero problemas, hasta que un neón llega y nos choca no respetando una bandera, nos rompe soportes de motor, nos mueve el radiador y toda la noche fue a trabajar reparando el carro. Llegamos a estar en primer lugar de nuevo hoy y una situación que nos hizo entrar a los pits por una sprea, nos mandó al tercero y ya nos mantuvimos el resto del día de hoy para terminar la carrera.
mis compañeros, Poncho, Meme, Alex, hicieron un excelente trabajo. Realmente ellos trabajaron en ese carro al 100%. Estoy muy contento por todo el equipo orangino, que refrendamos el campeonato de este mismo 2012 en la categoría turismo superior. Y en lo personal me invitaron a correr este carro, Turismos 2, es un carro tubular, es un carro más bajito, tiene más potencia, pesa mucho menos, una categoría más rápida, como 6 segundos contra el Bocho. Subimos de líderes, faltando 40 minutos, se rompieron las terminales eléctricas, se fundieron y no terminamos la carrera, terminamos en segundo. La invitación de Bobby Fernández del equipo Akron me hace estar muy orgulloso, porque pues demuestro que puedo estar competitivo en diferentes carros. Me costó obviamente un sistema diferente de manejo, pero divertido. Hola, soy Alex Villasana Jr. Estoy terminando las 24 horas de México, muy feliz porque participé con el equipo Orangino. César Tiberio Jiménez me ha dado la oportunidad de participar con ellos y la verdad estoy muy agradecido con todo el equipo. Durante toda la carrera el equipo trabajó muy muy duro, tuvimos un comienzo muy bueno, sacándole varias vueltas de ventaja al segundo lugar, y en la noche tuvimos un contacto muy desagradable gracias a un piloto de otra categoría, pero pues así son las carreras. Trabajamos muy bien toda la noche, tuvimos que cambiar motor, tuvimos varios problemas con radiador, en fin, yo creo que el tercer lugar es más que merecido para el equipo y me voy muy contento. Es uno de los mejores equipos en los que he estado, y gracias a Orangino por todo el trabajo realizado durante las 24 horas de México. Muchísimas gracias.